en Aventura 4x4. Bueno, ya uno abortó visión, se nos fue. Nike va ahora ya caminando. No venía con la ropa adecuada. Está... Bueno, ni uno de nosotros y dijo que no puede más. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Con el auspicio de Chevrolet All New Colorado, CF Moto, Power Sport, ATV y UTV, Neumáticos Goodyear, CF Moto, nueva gama de motocicletas, presentamos Aventura 4x4. Principalmente las lentas. Lenta. En primera mano. Siempre tranquilo. Primera manual entonces. Correcto. ¿Ya? Siempre, ojalá no freno. Nunca freno. Ya, no, porque si tienes que bajar, sigue la grieta. Perfecto. Siempre la grieta. Y cuando tengas que doblar, traccionando suavecito. Suave. Para que no te lleve la inercia, para que no vaya a golpear fuerte y vaya a desmontar. El freno, solo tantearlo. Aquí comienza a explorar mi nivel principiante, porque aunque se vea, no es nada fácil. La vida es un camino. Todos tenemos metas y lugares a donde llegar. Pero donde quiera que vayas, queremos que vayas tranquilo, libre. Por eso en Goodyear innovamos y desarrollamos las llantas de la más alta calidad para ayudarte a seguir tu ruta. Para que siempre llegues a donde quieras. Más lejos y, sin embargo, más cerca de los que quieres. Los sueños se hacen en el camino. Haz tu camino. Goodyear. La CF Moto MT-800. Libérate y conquista los destinos más lejanos del planeta con el potente motor LC8 de 95 HP e insuperable manejo que otorga su robusta suspensión Kayama, que unidos al control crucero adaptativo, control electrónico de tracción y sistemas de navegación de última generación harán más seguras y confortables tus travesías. CF Moto MT-800. Go with the flow. ¿Qué es el poder? Creímos que tenía que ver con fuerza, con potencia, con capacidad. Pero en realidad, poder es tener la libertad de hacer lo que necesites. Por eso, creamos una pickup preparada para lo que tengas en mente. All New Colorado. El verdadero poder. Chevrolet. Find new roads.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo estás, Rafita? Hola a todos, bien, Omicron. Omicron. No, broma. No digan nada mejor, ¿eh? Estamos en el Deltacron. No, miren, esta temporada queremos recordar los mejores momentos que vivimos con ustedes en este periodo de COVID. Así que, Omicron, ¿qué recuerdos se te viene a la mente? Oye, un capítulo, o sea, una ruta impresionante, que fue el nacimiento, que me acuerdo cuando el ruso casi se convirtió en Rusia, ¿te acuerdas? ¡Uy, verdad! Con la rueda metida acá entre las piernas, fue impresionante. Sí, le quedó la pierna entre una roca y después venía... Un samurái. ¡Uy! Ahí lo van a ver, fue terrible. Veamos. El suelo se ha desgastado por el pasar de la caravana y la consecuencia es para los que vienen más atrás, en donde se encuentran con un camino mucho más jabonoso. Así es que volvemos a utilizar el winche. No, me tocó, no. Qué susto. Casi son detalles del deporte. ¿Te imagináis acá sin tibia y peroné? ¿Cómo te bajamos? En la moto. Viejo. Menos mal no le pegó la patina encima. No, feo. Hubiese sido muy feo. Y ojo, cuidado, porque en realidad... Fue solo un susto, pero la mala maniobra que se utilizó en este caso fue... que no se le dio una distancia prudente de tiraje al winche con el vehículo. Agradezcamos la rápida reacción del piloto. Si no, estaríamos tal vez lamentando un accidente. Thank you.
Rafa, sin duda, una de las mejores rutas que hemos hecho en Chile ha sido la de Nacimiento, con el grupo Pucará 4x4. Olvídense los paisajes, el clima nos tocó buenísimo. Y la dieta, ruta pesada, bosque, sí, estuvo bueno. Lo principal, la gente, los amigos, fueron realmente un 7. ¿Y usted, Rafita, cuál le gustó? A ver, que yo recuerde, me acuerdo en Panguipulli que hicimos un trekking y nos fuimos a ver un glaciar, pero claro, andábamos vestidos para la ruta, ¿no? Yo me asusté. Sí, y hacía mucho frío y caminamos y cada vez se ponía el clima peor. Así nieve, frío, no se veía nada. Y nos tuvimos que separar, ¿te acuerdas? Sí, pues estaba preocupado, sí. Estábamos todos abajo preocupados por la hora, porque si se oscurecía y te pillaba el viento blanco, a lo mejor no estarías acá, Rafita. Bueno, veamos el programa. Vamos. Ya, estamos preparadas para comenzar la caminata, ir a conocer el glaciar. Es una caminata bien larga, se ve ahí, 4,2 kilómetros. No sabemos si lo vamos a lograr por la hora también. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No se sabe. No se sabe, pero esperamos lograr la meta. Vamos que se puede, ¿no? Sí. Démosle nomás. El Parque Villarrica está ubicado en las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue en la región de la Araucanía y Panguipulli en la región de Los Ríos. Fue creado el 28 de noviembre de 1940 por decreto supremo del Ministerio de Tierras y Colonización. Se nubló de repente, se puso a llover, cada vez se complica más. Ya vimos un viento feroz, ahora la lluvia. Creo que entre más arriba se pone más difícil la cosa, ¿no? Sí. ¿Le damos? Con todo el power. Con todo el power. Vamos, está complicadita la cosa, pero a ponerle corazón. Ya está comenzando el frío. Sí. Yo ya me está costando hablar. Llevamos poquito caminando, pero estoy así. Igual cansa, cansa caminar en pendiente. Bueno. A medida que caminábamos, el viento y el frío se sentían cada vez más fuerte. ¿Cómo está el clima arriba? ¿Cómo está el clima? Muy frío, está nevando. ¿Está nevando? Sí. ¿Ya llegaron al glaciar o se volvieron? Sí, llegamos al glaciar. Ya. Pero está muy frío. Está muy frío. Sí. Y empezó a nevar. Aquí ya empezó a llover, pero aquí apenas salgan del bosque, empiezan todo el viento a pegar de cara. Igual mejor apurarse porque arriba está un poco complicado. Sí, hay mucha nieve y mucho viento de cara. Gracias, Andrés. Muy bien, y pasen a bien arriba, espero que lleguen hasta el tope. Hacemos caso a Andrés y empezamos a apurar la marcha para llegar a conocer el glaciar Pichillancahue, que es el objetivo que nos propusimos. Mientras el doctor baja con la caravana, no deja de estar preocupado por los miembros de su equipo. En este minuto estamos nosotros cerca de 1.000 metros de altura. Ellos deben llegar, calculo yo, que unos 2.500, 3.000 metros de altura. Acá en el sur, vean ustedes, hay 8 grados de temperatura acá. Más arriba, mientras más altura para que ustedes sepan, hace más frío. Lo más probable es que estén ya cerca del grado bajo cero. Estoy preocupado, porque si aquí está lloviendo, probablemente arriba hay tormenta o viento blanco, granizo. Bueno, ahí está Felipe Álvarez, el hombre de la montaña, nosotros le decimos hoy día, que es el director histórico de Aventura. Va a tomar las mejores decisiones. Estamos tranquilos, tranquilos, nerviosos. El clima es cada vez más hostil y la preocupación por el grupo que fue al glaciar va aumentando. Nos vamos a, yo creo que una hora y media más, dos horas más, vamos a ir al punto de inicio de la entrada al glaciar, a ver qué nos dejáis, porque para más remate acá no hay cobertura de teléfono. Estamos incomunicados totalmente, así que si no llegan dentro de una hora y media, dos horas, plan de acción, rescate y buscarlo y ver en qué están. La Rafa manda en la moto con Felipe, está lloviendo, hace frío, deben venir mojados. Así que crucemos los dedos que estén bien y esperar estas dos horas críticas, ver si aparecen y si no, ir a buscarlos. Ya no sé cuánto llevamos de camino, pero estoy agotada. Hace un frío, está lloviendo, el viento cada vez más fuerte. Es precioso sí el lugar, pero estoy agotadísima, la verdad. No soy superwoman. Y bueno, deportista o no, cansa harto.
Yo sé que se ve un poquito de sol, pero entre más vamos subiendo, entre más caminamos, se va poniendo más nublado, más frío, más lluvia, más complicado. Yo ya estoy cansadísima. Esto es fuerte, no estamos con la ropa adecuada, muy cansador, son 4,2 kilómetros en pendiente, en un camino que no es fácil y cansa mucho. No sabemos realmente si lo vamos a lograr. ¿Sabe qué? Estoy comiendo esto, está muy rico, pero hay que ser responsable y vamos a buscar a los chiquillos. Se está oscureciendo, hace frío y como ustedes saben, todos van, todos vuelven. Así que vamos a buscar inmediatamente a Rafita y Compañía Limitada. ¡Vamos! Bueno, ya uno abortó visión, se nos fue. Nike va ahora ya caminando. No venía con la ropa adecuada. Está... Bueno, ni uno nosotros y dijo que no puede más. Ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sí, yo creo que hemos avanzado harto, podríamos intentar un poco más. Yo igual podría avanzar un poco más, pero ahí cada vez se pone peor y la nieve me golpea en la cara como si fueran pinchazos. Sí, está muy complicado, ni siquiera puedo mirarlo. Al parecer la montaña no quiere que lleguemos al glaciar y tenemos que tomar una decisión. Hay que ser responsables. Decidimos como equipo no seguir. Está muy complicado. Nadie viene con la ropa adecuada. Podemos sufrir hipotermia, se nos puede quemar la piel si seguimos. Así que, bueno, hasta aquí nomás llegamos. A veces por mucho uno que quiera hacer las cosas, tiene que optar por lo sano y ser responsable y quizás venir en otra oportunidad más preparado. Así que lo mejor es que volvamos. ¿Les parece? Ya. Vamos. Para otra oportunidad será. La montaña es digna de respetar y esta te lo recuerda y enseña en cada momento en que estamos en ella. Es por eso que tenemos que estar preparados. Hay que andar con el equipo indispensable para la montaña o cerro que vayas a subir. Avisar siempre a dónde vas y a qué hora regresas. Conocer bien la ruta o utilizar instrumentos con GPS. Llegamos al lugar de inicio, el agua ya se empieza a pasar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el paseo? Maravilloso, pero se nos hizo súper difícil, aunque yo creo que teníamos todos muchas ganas de llegar al glaciar. Mientras más subíamos, el clima empezó a jugarnos en contra. La nieve nos pegaba muy fuerte en la cara, era como las agujas en la cara. No andábamos adecuadas, la ropa se nos empezó a pasar, mucho frío. ¿A ti qué te pareció? Bien, mucho frío también. ¿Te cansaste? Sí. ¿Te duelen las piernas igual? Sí. No habíamos vivido esta experiencia. La ropa se nos empezó a pasar y después ya nada más que hacer. Y fue una decisión correcta debido a que andábamos nosotros con la hija, así que no. Pero nuestra aventura fue la mejor, increíble, ¿o no? La mejor aventura de todas. Fuimos las más aterradas y yo creo que eso igual tiene un gran mérito. La montaña siempre te da segundas oportunidades. Y no tengan dudas que volveremos para conocer el glaciar Pichillancahue, para mostrárselos a ustedes. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CF Moto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios.
Con más de 11 años en Chile, CF Moto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. Bueno, hubo uno que tiró para la cola antes, pero la verdad, bueno, caminamos un poquito más y estaba imposible. No, igual nos tuvimos que devolver porque hacía mucho frío, no veíamos nada, podríamos haber quedado ahí y no volver nunca más. Usted andaba casi así, con un cortaviento nomás. Con un cortaviento nomás, claro, no teníamos la ropa adecuada y hubo uno que dijo, ¿sabes qué? No, hay que seguir. Y mientras nosotros moríamos de frío, el Doc comiendo una discapo. Estaba más preocupado. No, así eso siempre. No, no, yo no. Estoy con así, no, mojada, no, no, con frío, no, en la no, moto, no. Y el Doc con calefacción, estaba así con mi vida. Estaba súper preocupado con el choripán, en serio. Así que me lo comí rápido y la fui a buscar. Siempre lo mismo. Ya, Doc, cuéntame ahora otro momento que te recuerde así, bueno. Bueno, fue impactante. Un minuto que yo desmonté el neumático delantero derecho. Quisimos aplicar el truco de colocar un poquito de fuego. ¡Ay, me encanta ese truco! Es muy bueno. Sí. Montar el neumático rápidamente y la verdad que estaba lleno de barro. Estaba con mucho frío, estaba mojadísimo, realmente mojado. Y vean lo que pasó, pues. Desafortunadamente desmontó la Colorado y el avanzar será más lento. Mientras, este Samuca viene a toda velocidad. Es recomendable utilizar alguna protección por debajo de nuestros 4x4. Con esta modificación, se pretende evitar que los inevitables golpes en los bajos, por encontrarnos piedras o troncos de árboles, causen averías por daño de algún elemento importante de la mecánica de nuestro vehículo. Se trata de unas bandejas de acero o aluminio protegido contra la corrosión, de 3 milímetros de espesor o de 6 milímetros si se usa aluminio. El precio en este último caso casi se duplica, ya que el aluminio es muchísimo más liviano. Siempre es esencial andar con una gata High Lift cuando tenemos nuestro 4x4 con levante. ¡Oye!
cuadro no vive, ¿para qué te tires? ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! ¡Ya, mierda! Mientras nuestros amigos de San Pablo toman la decisión de tirar a pulso el samurái, el winch humano es infaltable en estas travesías. Ahí tíralo. Bueno amigos, Rafita, así son las cosas, así el 4x4, nunca una salida es igual a otra, cambian muchos factores, el agotamiento, el clima, el tipo de reparación, dónde lo voy a hacer, en fin. Me agarraron para el chuleteo ahí un rato, pero así es la vida, hubo que seguir para adelante, dándole vos, Rafita. Sí, pues, bueno, nada nuevo. ¿Y qué vamos a ver ahora? Usted se dio un Tony también, acuérdese, donde le pasaron un 4x4. ¿Pero por qué hay que recordar eso? Bueno, yo y mi Rafa cosa. Era la primera vez que llevía, sí, me prestaron ahí para manejar. Yo creo que lo hice bastante bien hasta el final. Que se me cruzó una roquita. Yo estaba al lado, ¿ah? ¿Eh? Yo estaba al lado, en algún momento estaba viendo a la Rafa acá abajo. Sí, fue impresionante. Oye, sí, mira, es que me tiraron a los leones porque era la primera vez que llevía. Y yo quedé así, colgada, y me decían, dale, dale, dale. Bueno, y le di, y algo pasó. Mira, la primera vez que voy a jipear, hay una grieta muy grande, muy resbalosa. Al doctor le costó, me imagino a mí todo lo que me va a costar. Y estoy súper nerviosa, veo una roca, veo que está resbaloso, veo una grieta gigante. Y es mi primera vez y mucha experiencia no tengo, así que igual tengo un poquito de miedo. Yo creo que necesito una ayuda acá al lado. Sí o sí, así que, ¡doctor! ¡Ayúdame! Oh, la embarré parece, ¿no? ¿Qué dirán la verdad? Hay fe, hay fe. Oh, no, sí, va con el doctor arriba, así que va a pasar de una. No, sí, va, y va en buena máquina. Que no le resulte otra cosa, ¿eh? Es mi primera vez. Vaya. Vamos a la derecha, vamos. No rompamos el dique prestado, cuidémoslo. Acelera. Eso, ya. A la derecha, ¡Eso! ¡Ya! Para atrás, centramos. Ya, ahora tenéis que apuntar nomás, centrarla nomás. Más revoluciones, mejor embrague. Vamos, motor. El embrague dosifica. Derecho. Un poquito más para adelante. No tanto. Vamos, derecho, póngale. Para la derecha, para la izquierda. Allá, mírame. Ponle nomás. ¿Ahí? Estamos más chuecos que... Ponle nomás. Dale. Ya, más motor y puro embrague. Más motor, dale para atrás. Ya, pasa la primera hora. Ya, sigue las instrucciones.
Vamos juntos. Listo, vamos. Estoy aquí, le ponimos. ¡Ajá! Cae por este lado de acá mejor. Y si no subiste es muy chavo. ¿Cómo te idea, uno? ¿Ah? ¿Fue buena idea? No, no fue una buena idea. Pero confío. No queda otra que confiar. Dale, de una. Dale. Vamos, dale, Cuando el jeep se venga, tú lo dejas que baje un poco y lo vuelves a tomar de nuevo. Pero tienes que dejarlo que caiga. Ya. De ahí. Ya. ¿Ahí? De ahí tenés que pescarlo fuerte. ¿Ya le damos? Un, dos, tres. Quebraste la piedra, no hay problema. Lo siento pésimo. Momento en que ustedes graban al dueño del jeep, una cara de arrepentido, de, no sabe por qué lo hizo. ¿Se fijan en la expresión? Está quemado. Edu. ¡Espera el Winche! ¡Está para cagar! ¡Espera el Winche! Vamos a colocar el Winche, lo que hicimos con la moto. Así que tú ahora tenés que ayudarla con el motor nomás, nada más. Mantenla. Mira, para la izquierda. Eso. Esa roca es de propiedad de la Rafaela, aquí, en el Ruger de Canito. Un abrazo, Matendo, todo. Gracias. Gracias, fue bacán. Qué bueno. Fierro menos, pero son cariños. Vamos a montar la puntita de fierro. Cuando son cariños, mira el espejo, son cariños hace tiempo. No, pero me sentí la raja. Bueno, si es rico, amigo Rafita, como usted sabe, muchos de ustedes nos piden que nosotros seleccionemos y resumamos, hagamos una recopilación con los mejores momentos que hemos vivido en ruta, tanto a nivel personal con ustedes, como amigos, como también con experiencia de manejo y también con los paisajes que recorremos en Chile. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, la verdad que lo hicimos con mucho cariño. Y prepárense porque la próxima semana se viene un capítulo nuevo, recién salido del horno, así que espero que lo disfruten también. Para vivir una verdadera aventura 4x4. Con el auspicio de Chevrolet All New Colorado, CF Moto, Power Sport, ATV y UTV, Neumáticos Goodyear, CF Moto, nueva gama de motocicletas. Hemos presentado Aventura 4x4.